inteligencia intelectual. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner son una combinación de estas dos, ¿sí? Las combinan de manera diferente, entonces generan las demás inteligencias, ¿okay? Pero la inteligencia espiritual está a otro nivel, ¿sí? La inteligencia espiritual, en resumen, es la única, fíjense bien, la inteligencia espiritual es la única inteligencia que te va a permitir ser feliz. Ninguna otra te va a permitir eso. O sea, tú puedes desarrollar las 7 o 8 inteligencias de Howard Gardner y puedes estar en un terrible sufrimiento para toda tu vida, ¿sí? Es decir, la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, corporal, espacial, son buenas, son necesarias, hay que desarrollarlas, pero ninguna está correlacionada con la felicidad, ¿sí? Entonces, la gran importancia de la inteligencia espiritual es que está correlacionada con la felicidad. Si tú quieres ser feliz, tienes que desarrollar tu inteligencia espiritual. Ya toda la tecnología, todos los recursos, todas las didácticas para enseñar y practicar la inteligencia espiritual están disponibles, afortunadamente, ¿sí? Ya tenemos toda la investigación, se están produciendo muchos estudios ahorita, ya hay experiencias para trabajarlas en el campo de la educación, entonces ya está todo para que ustedes lo puedan tomar y lo lleven a cabo. Obviamente, también con ustedes mismos, ¿sí? Pero esa es la gran importancia de la inteligencia espiritual. Es la inteligencia que te permite ser feliz. ¿Sí? Bueno, aquí sigue. Bien, el segundo caso de educación holística que les quiero mencionar, ¿sí? Es el aprendizaje consciente. El aprendizaje consciente también va a surgir principalmente en la Universidad de Harvard. Aquí les pongo un ejemplo también para que ustedes se documenten. La doctora Helen Langer de la Universidad de Harvard. ¿Eh? Ahí ustedes van a encontrar toda la base experimental, todos los experimentos, los estudios que se hicieron para poder desarrollar lo que es el aprendizaje consciente. ¿Eh? Parte de que la actitud determina el aprendizaje. Con la actitud con que tú te acercas, va a determinar si ese aprendizaje va a ser profundo o va a ser irrelevante o no va a tener ningún sentido. Si la actitud del estudiante o del profesor es de apatía, de desinterés, no vamos a lograr nada, ¿sí? Ya desde ahí estamos mal. Se refiere a la participación consciente del aprendiz en el proceso de aprendizaje. Solo la atención plena garantiza que lo aprendido puede ser actualizado, modificado, adaptado a las diferentes circunstancias y contextos. Lo que se ha encontrado es que la clave de un buen aprendizaje es que el aprendizaje sea consciente, haya una atención plena. Esta capacidad de estar consciente cuando estamos aprendiendo, estando atentos, es lo que nos va a permitir que ese aprendizaje pueda ser aplicado, modificado, innovado en diferentes contextos y en diferentes circunstancias. Si no es así, no va a haber esa capacidad. ¿Eh? Se trata de un estado cognitivo de estar abierto a la novedad, atento a las diferencias, sensible a los diferentes contextos, discerniendo las múltiples perspectivas. Orientación del presente y presentar los materiales de manera condicional. Son nada más algunos tips, ¿sí? De lo que es el aprendizaje consciente. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con los estudiantes de cualquier nivel, no hay que presentar el material como verdades absolutas, ¿sí? Sino de manera condicional. Porque si no, va a suceder algo que el aprendizaje consciente se llama compromiso cognitivo prematuro. El término está un poco rebuscado, ¿sí? Compromiso cognitivo prematuro. Pero en términos simples, ¿qué significa? Que te casas con una idea. ¿Sí? El que tomas una idea como tabú, como dogma y dices, esto es, ¿no? Entonces, en educación hay que tener mucho cuidado con los compromisos cognitivos prematuros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo rapidísimo. Cuando yo estudié psicología en los 80s, llevamos como 3 cursos de neurociencia. Que nacemos con un stock de neuronas en el cerebro y siempre estábamos seguros de que las neuronas no se reproducían. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Hicimos un compromiso cognitivo prematuro porque nos presentaron el material de manera absoluta, como una verdad eterna y una verdad científica. ¿Y ahora qué sabemos? Sabemos que no es cierto, ¿verdad? Ahora sabemos que eso no es cierto. Y ya los que nos casamos con la idea, hicimos el compromiso cognitivo prematuro. Ahora nos cuesta trabajo, ¿no? Por eso a veces hablan o hablamos de desaprendizaje, ¿no? Porque estamos casados con dogmas. Bueno,
El aprendizaje consciente presenta el material de manera condicional. ¿Sí? O sea, esta es la mejor verdad que tenemos en este momento. Esto es lo que sabemos. Esta es la base del conocimiento. Así estamos. ¿No? Parece que si ponemos un año más y llevamos el preescolar de 3 a 4 años, parece que ayuda a los niños. Pero no decir, no, sí los va a ayudar, ¿no? Porque aparte de esos palos. O sea, no hay ningún estudio que demuestre que eso sea cierto, ¿no? Aunque lo diga la Secretaría de Educación Pública. ¿La que sigue? Entonces, chequen a Helen Langer, aprendizaje consciente, ¿sí? Es ahorita el nuevo paradigma del aprendizaje, es lo mejor que hay, incluso tiene elementos de física cuántica ya incluidos ahí, ¿sí? Van a ver ustedes, ella también hace una crítica ya hace una crítica a Howard Gardner, son compañeros, los dos trabajan en Harvard. Hace una crítica a inteligencias múltiples y dice por qué ya está rebasado Howard Gardner. Porque hay que ir ya a otro nivel, a otra concepción de la inteligencia. Pero ya eso no se lo voy a platicar, se lo voy a dejar de tarea. Bueno, rápidamente, nada más. ¿Sí? Después, aquí la Shanga, la comunidad. Shanga significa una comunidad hermanada de aprendices, ¿no? En educación holista es un término que usamos mucho entre nosotros. Decir que somos la Shanga holista, ¿no? Entonces ya lo siento ustedes como la Shanga holista. Shanga holista significa que somos hermanos espirituales que compartimos un corazón, ¿sí? Entonces aquí la Shanga holista que se está reuniendo el día de hoy puede después reunirnos y trabajar más a fondo esto, ¿no? Con ustedes sí los voy a trabajar, los que van a ir a Guadalajara este fin de semana, allá vamos a ampliar más esto. Entonces, estos son algunos puntos, ¿sí? Del aprendizaje consciente. Primero, apertura a la novedad, es decir, no te me cierres. ¿Sí? Ustedes vienen a un curso conmigo y lo primero que les digo, no se me cierren, ¿sí? No se pongan de manera defensiva, ábranse, ¿sí? A explorar, a integrar. Entonces, lo primero que hay que pedir es apertura a la novedad, a lo nuevo. Es decir, cuidado con sus compromisos colectivos prematuros. Dos, un estado de alerta ante las diferencias, vean los matices, ¿sí? Vean las diferencias que hay, ¿sí? Tres, sensibilidad ante los diferentes contextos, cómo el hecho, cómo la circunstancia que se presenta, cómo el dato puede variar, ¿sí? Por la situación del contexto en que se da. ¿Okay? Les voy a contar rápido de esto de los contextos para que vean lo importante que es. Creo que es en Dinamarca, donde hay mucha confianza en la sociedad. Y no pasa nada, eso. Carriola, fue al restaurante, llegó la policía y la encadenó y se la llevó por haber abandonado a su bebé. ¿Sí? Porque lo había abandonado, ¿no? Entonces vean la importancia del contexto. Conciencia plena de las múltiples perspectivas. Esto es muy importante en educación holista. Todo lo que estudiamos lo vemos desde diferentes perspectivas, desde la psicología, desde la filosofía, desde la educación, desde la antropología, desde la historia, desde el arte, desde la espiritualidad, etc. ¿Okay? O sea, cualquier tema que se esté viendo, se ve desde diferentes perspectivas. ¿Okay? ¿Qué nos dice la zoología? ¿Qué nos dice la filosofía? ¿Qué nos dice el budismo? ¿Sí? ¿Qué nos dice el budismo sobre esto? ¿Sí? ¿Okay? Orientación al presente. ¿Cómo se están dando el aprendizaje en este momento? ¿Sí? ¿Cuál es su vinculación ante las situaciones que estamos viviendo en este momento? Creación de nuevas categorías. Para que el aprendizaje sea innovador, sea consciente, es muy importante alentar a crear nuevas categorías, nuevos conceptos. Si ustedes se fijan, algunos de los conceptos que yo mencioné son completamente nuevos. Inteligencia espiritual, comunidades de aprendizaje, pluralismo epistemológico, ¿sí? Todo eso son categorías nuevas, ¿sí? Cosmos, que salió en la mañana con K, son categorías nuevas, ¿sí? La espiral dinámica es una categoría nueva. Los memes del desarrollo, otra categoría nueva, ¿sí? El proceso de evolución de la conciencia, otra categoría nueva, ¿sí? Capacita para utilizar el conocimiento en diferentes contextos. Se centra más en el proceso que en los resultados, es innovador, trabaja con posibilidades nuevas. Y la actitud va a determinar el aprendizaje. Estos son algunos de los aspectos del aprendizaje consciente. Y cuando vean a Helen Langer van a ver toda la investigación de base en que se fundamenta, todos los estudios que se hicieron. ¿La que sigue?
Bueno, estas son algunas de las universidades que están trabajando con aprendizaje consciente, con atención plena. Lo que pasa es que el centro del aprendizaje consciente es la atención plena como algo muy diferente al automatismo. Lo que más daña la educación y el aprendizaje son las conductas automáticas, el automatismo. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las universidades que están trabajando en el aprendizaje consciente. ¿Sí? Y como verán, pues algunas son de las mejores universidades del mundo. La que sigue. Vamos a la que sigue. Bueno, el tercer ejemplo, aparte de inteligencia espiritual, ya para terminar, aprendizaje consciente, el tema de la felicidad. El curso que más matrícula tiene en Harvard es el curso sobre felicidad. ¿Sí? Estamos creando ahorita cursos de felicidad en varias instituciones educativas aquí en México, entre ellas la Universidad Veracruzana. ¿Sí? Estamos implementando el primer curso de felicidad que hay. Bueno, Harvard fue la primera universidad que creó un curso de felicidad y ha sido el curso con mayor matrícula en la historia de Harvard. ¿Sí? Entonces, uno de los profesores de la Universidad de Harvard, ¿sí? Les puse estos ejemplos porque, bueno, yo creo que la Universidad de Harvard pues, no es ninguna universidad de bajo nivel, ¿no? Entre Stanford y Harvard siempre están en primer lugar, o una u otra, Stanford o Harvard, ¿no? Entonces, les quise poner ejemplos de las mejores universidades del mundo, para que vean que no son programas y sacados de la manga o que no tengan ningún fundamento ni nada. Y que ustedes los pueden checar totalmente en internet, ¿no? Y pueden tener acceso a los materiales. Bueno, yo creo que uno de los programas más importantes ahorita se ha convertido en una megatendencia mundial es el tema de la felicidad. ¿Sí? La ONU ya declaró el 20 de marzo como el Día Mundial de la Felicidad y pidió a todos los estados, gobiernos e instituciones educativas de todo el mundo que realicen actos para celebrar la felicidad. ¿Sí? Entonces, todas las instituciones, todas las normales, todos los educadores, el día 20 de marzo están llamados a celebrar el Día de la Felicidad. ¿Sí? Uno de los ejemplos a nivel de sociedad más importantes sobre el tema de la felicidad es Bután. ¿Sí? Consulten, les recomiendo el tema de Bután. ¿Sí? Donde crearon el índice de felicidad bruta. Entonces trabajan y crearon políticas públicas para impulsar la felicidad. La felicidad es un tema muy importante, es una mega tendencia. Entonces aquí tenemos a Tal Ben Shahar, de la Universidad de Harvard, que es uno de los profesores que más han estado trabajando este tema, muy importante, porque vivimos en una sociedad con mucho placer y poca felicidad. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad. ¿Eh? El placer es de corta duración, crea adicción y generalmente está vinculado, ¿sí?, con la depresión. ¿Eh? Entonces, tú puedes tener placer aunque estés en un estado depresivo, aunque estés en un estado ansioso, aunque estés en un estado patológico, puedes comprar placer, ¿no? ¿Eh? Es decir, puede ser una persona, un delincuente, un narcotraficante, y con dinero ir a comprar placer, ¿no? Pero lo que no puedes comprar es felicidad. Porque el cerebro admite los dos estados, el estado de placer y un estado de aversión y de patología pueden estar presentes en el cerebro. Pero no puedes ser feliz si eres una persona, ¿verdad?, cruel. No puedes ser feliz si al mismo tiempo hay crueldad. Eso no puede darse. El cerebro no lo permite. Entonces, lo primero que hay que distinguir son esas dos cosas. ¿Sí? Ahorita en la sociedad hay mucho placer, pero casi no hay felicidad. ¿Sí? Entonces, la educación holista, ante este problema del hedonismo, responde con un programa de felicidad. Lo que los seres humanos necesitan es felicidad, más que placer. ¿Sí? El placer depende de algo externo, crea adicción y es momentánea. La felicidad es un estado de conciencia que surge desde adentro. Aprender a ser feliz es un nuevo aprendizaje para el siglo XXI. Un estudiante feliz está inspirado y realiza mejor todas sus actividades. La felicidad tiene beneficios físicos, mentales y espirituales. Construir escuelas felices es fundamental. La felicidad y el bienestar son el máximo objetivo de la educación para el siglo XXI. ¿La que sigue? Bueno, este es lo que les decía del caso de Bután. ¿Sí? Ya hay varios países que están terminando de diseñar también programas nacionales de felicidad, entre ellos Inglaterra. ¿Sí?
¿sí? Entonces, próximamente, lo más seguro es que tengamos ya nuevos países, ¿sí? Nosotros en la Fundación tenemos varias tesis doctorales sobre el tema de la felicidad, entre ellas algunas donde se propone la felicidad como una política pública del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano debería de preocuparse porque la sociedad mexicana fuera una sociedad que fuera más feliz, tuviera mayor bienestar, tuviera más integridad, ¿sí? Para que no se genere anomia en la sociedad, es decir, desintegración social. ¿Qué es la que sigue? Bueno, estas son algunas de las investigaciones sobre felicidad. Hay muchísima investigación ya sobre felicidad y algo muy importante, ya hay mucha didáctica, ¿sí? Ya hay toda la didáctica para que ustedes puedan trabajar en las escuelas, ¿sí? Con programas de felicidad. Yo diría que todas las escuelas, desde preescolar, aunque yo no creo en el preescolar, se los confieso, yo no creo en el preescolar, pero bueno, si tiene que haber preescolar, tenemos que crear un preescolar en el centro fuera la felicidad. Primaria, secundaria, prepa, todos deberían tener un programa de felicidad, ¿sí? Para que fuera significativo. ¿Sigue? Bueno, estos son algunos de los investigadores, también se los pongo como ejemplo, para que ustedes lo chequen, ¿sí? Ustedes saben, ya afortunadamente todo lo tenemos en internet. Estos son algunos de los investigadores sobre el tema de la felicidad. También les repito, es un programa académico mundial. Es un programa de investigación mundial, el tema de la felicidad. Estos son algunos de los autores que ustedes pueden revisar, ¿verdad? Estas son Halley Gumiski, tal vez Zahar, Ana Suárez, Emmons, Richard Davidson, Christopher Andrei, Marquis Seligman, etcétera, etcétera. Y aquí están las universidades, Stanford, Harvard, Oxford, Davis, Wisconsin, Berkeley, Claremont, etcétera. ¿Okay? Entonces, todos estos autores ustedes ya los pueden revisar. Afortunadamente, prácticamente todos ya tienen literatura en español, ¿no? Para los que no pueden leer inglés, bueno, pues ya está. Los que no, bueno, pues pueden tener más acceso. ¿Sí? Bueno, entonces voy a ir terminando porque me interesan mucho sus preguntas. Ya me pasé muchísimo del tiempo. Voy a ir terminando con la importancia de hacer de la felicidad un objetivo educativo, ¿sí? El éxito material, el éxito profesional se puede colapsar, ¿sí? Por una crisis de vida, de sentido, de significado. Entonces tenemos que romper ese pesimismo, ¿sí? Ese negativismo que ha acompañado a la civilización occidental por siglos. O sea, ya es tiempo de superar eso. ¿La que sigue? Bueno, quiero terminar con este anuncio que sacó la SEP, ¿sí? Sobre el preescolar, donde se están señalando cuatro puntos. Me sorprendió porque los cuatro son falsos. Es decir, no es cierto. O sea, eso no tiene ningún fundamento, ¿verdad? No puedo ahorita argumentar en contra de eso, pero sí les voy a dar referencia y les voy a pedir y les aconsejo que lo lean. ¿La que sigue? Miren, el primer libro que voy a aconsejar, ustedes van a encontrar la refutación de todo el programa de preescolar y van a la investigación, ¿sí? Les voy a pedir que lean este libro, se llama Mejor Tarde que Temprano, un nuevo enfoque de la educación de su hijo. Es del doctor Raymond Moore, ¿sí? Aquí se presentan, yo creo que cientos de estudios, ¿sí? Sobre los niños, sobre el preescolar, ¿sí? Y todos los mitos y todas las ideas falsas que hay acerca de educar a los niños pequeños, ¿sí? Y lo peligroso, pero de veras lo peligroso que es la educación preescolar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué es falso lo de la estimulación temprana? ¿Por qué lo ideal sería que no hubiera preescolar? Pero no les voy a argumentar, porque aquí está la base de datos. Entonces quiero que lo lean y la próxima vez que nos veamos podemos platicarnos. Porque quiero que vean las investigaciones, ¿no? Está la investigación, están los papers, para que ustedes los revisen, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? O sea, ¿por qué no es bueno enseñar a leerle? ¿Por qué no es bueno enseñar a leer a un niño de 4 años? De 5 años, de 6 años, incluso de 7 años. ¿Por qué no es bueno enseñarlo a leer? ¿Sí? Yo sé que son ideas que lo sorprenden, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está toda la investigación. ¿Cómo se le daña a los ojos? ¿Por qué crean miopía? ¿Cómo daña el cerebro? ¿Cómo daña los oídos a los niños pequeños? Pero ahí están los papers, ahí los van a poder ver. ¿Sí? Para que no sea un dicho, ¿no? De que yo les diga, yo no creo en nada, no me crean a mí. Váyanse a los papers y ahí van a ver la investigación. Entonces este es el primer libro que les quiero recomendar para que ustedes lo lean. ¿Y qué sigue?
Bueno, el segundo libro que les quiero recomendar, también sobre educación preescolar, para que ustedes vean todos los mitos y mentiras que hay, ¿sí? Es este libro, que se llama La Educación Errónea, ¿sí? Es del doctor David Elkin, ¿sí? Profesor emérito de la Universidad de Tufts, de Massachusetts, ¿sí? Entonces, ahí van a ver ustedes también por qué es tan peligroso, ¿sí? Y por qué no tiene ningún fundamento todo lo que se llama la estimulación temprana de los bebés. Y por qué no deben hacer eso, ¿sí? Y todo el daño que se ocurre, ¿sí? Por ahí alguien me decía que había un programa de lectura para niños de 3 años, ¿no? Eso es lo peor que pueden hacer, ¿sí? O sea, lo peor que pueden hacer es enseñar a un niño de 3 años a enseñarlo a leer, ¿no? Pero quiero que se vayan a la fuente y a toda la investigación experimental, ¿no? Y yo les pido a los que crean, ¿verdad?, que hay que enseñar a leer a los niños de 3 años, o de 4 años, o de 5 años, incluso hasta de 6 años, que me pasen toda la base de la base de investigación, así como yo la estoy pasando ahorita, ¿no? Si yo digo, está mal esto, y les paso la base de investigaciones y les paso la fuente para que ustedes lo estudien, de 2 de los académicos mejores en Estados Unidos. De hecho, el estudio del doctor Raymond Moore es una de las investigaciones más grandes que se han hecho en la historia de la educación, ¿sí? Es una investigación donde participó una inmensa cantidad de educadores, médicos, ¿sí? Biólogos, sociólogos, o sea, un equipo transdisciplinario enorme en Estados Unidos, ¿sí?, que duró muchísimos años, ¿sí? Y investigaron, a ver, vamos viendo la educación de los niños pequeños, cuál es el proceso natural, ¿no? Entonces ahí citan todos los reportes de investigación. Entonces yo creo que es lo primero que hay que hacer es pasar la investigación, ¿no? Y luego ya ustedes juzgarán, ¿sí? Pero eso le estoy dando estos datos. También el profesor David Elkin, que todavía no muere, es uno de los educadores más prestigiosos que hay. Y en este libro, que ustedes pueden encontrar muy fácil porque es del Fondo de Cultura Económica, también van a ver los fundamentos de todos los errores y mitos que hay sobre la educación preescolar, ¿no? Entonces no quería terminar la conferencia sin pasarles estas bases de datos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, muchas gracias, termino y espero sus preguntas.